Legacy. Noticias. Ataque armado a la mansión Yayauger. ¿Qué está pasando? ¿Esto nunca terminará? Hola. ¿Ya sabes lo que pasó? Acabo de ver la noticia y dice que hay heridos. ¿Tú cómo estás? ¿Todo está en orden? Claro que sí. Te lo dije, ¿verdad? Dije que seremos cazados por lobos si nos quedamos sin un líder. Y eso pasará. Tienen sed de sangre, están locos y no pararán. Lo superamos por ahora. Pero seguro que regresarán. No pararán hasta terminar con toda la familia. No quiero hablar de eso. Nos traicionaste, Aziz. La sangre de tu padre está en tus manos. Ahora nuestro enemigo nos está atacando y ni siquiera te importa. Escucha, tú tienes sangre derramada de la familia Yayauger. Esta es tu segunda traición. ¿Solo estarás presente cuando estemos muertos? ¿Quieres ser responsable de la sangre de todos nosotros? ¿Está bien eso, Bucky? Sí, ahí. ¿Está todo listo? Creo que sí. ¿Preparaste las tazas? ¿El café? ¿Compraste el café ayer? Ya están listas las tazas y compramos café. Todo está bien, no te preocupes. Asegúrate de que no falte nada, por favor. Pero mírate. Eres como un hada. Luces tan hermosa. ¡Qué hermosas! Sí, hermana. Luces hermosa. ¿Y ustedes? Espero que no pase nada malo esta vez. No. Pensemos positivo, ¿de acuerdo? Tía. ¿Qué? Hoy es el día, ¿verdad? Eso es lo que espero. Hijo, Ali, estábamos a punto de pedir su mano, pero lo detuviste. Y luego Yasemin fue secuestrada y no había nada que hacer. Pero esta tercera oportunidad será definitiva, yo lo sé. Es lo que quiero. También yo. Capitán. Ivo ya compró la caja de chocolates. Ya viene para acá. Estoy seguro de que ya se comió toda la caja. Después tendré que comprar otra. Seguro, capitán. De Ivo no me sorprendería. Vamos, muchachos. Ya es hora de entrar. Tienes razón. Ya es hora. Esta vez todo dará resultado. No permitiré que nada arruine este momento. Así es. Esperemos lo mejor. Están aquí. Llegaron. Está bien. Tranquila. Hermana, relájate. Si quieres, yo puedo abrir. No, yo abriré. Porque estoy tan nerviosa. ¿Me veo bien? ¿Cómo luzco? Te ves bien, hermana. Eres tan linda.
emocionada. Ve, no los hagas esperar, hija. Es de mala educación. Está bien. Ya, rápido. ¿Acaso lo habrán olvidado? No lo creo. Ay, no puede ser. Parece que pedir su mano es algo imposible. ¿Qué tal si mejor la llamamos a Lee? Bienvenidos. Muchas gracias. Por favor, pasen. Gracias, señora Senra. Buenas tardes. Buenas tardes. Te ves hermosa. Pasa. ¿Qué espera? ¡Dispárame! ¡Ya! Y luego puedes irte. Si no, te quedarás aquí. ¡Tú eres un Yayauker! Entonces, ¿qué vas a hacer, eh? ¿En serio? ¿Esto es a lo que hemos llegado? ¿Esta es la solución a todo? ¿Eh? De cualquier manera, tenemos que derramar sangre, ¿verdad? Si no disparo, no puedo ir a ningún lado, ¿cierto? Todo está bien. Muy bien. Entonces, vámonos. ¿Puedo hablar con él? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Seher? Dime, Nedim. Qué gusto. Quería comentarte. Tengo buenas noticias. Yo ya me acuerdo de todo. Como si hubiera pasado un milagro, recordé todo sobre mí. Tú me ayudaste mucho en esto. Te lo debo a ti. Es una gran noticia, pero simplemente hice mi trabajo. No necesitas agradecer.
parecer tienes algo de prisa. Así es, vinimos a fijar la fecha para la boda. ¿En verdad? Estoy tan feliz por ustedes dos. Hay muchos caminos en la vida de cada uno. A veces no sabemos cuál elegiremos. Las nieblas a tu alrededor se disiparon y recuperaste tu vida. Espero que sea lo mejor para ti. Pues, sentía desde el principio que él era mi destino. Si bien pensé que la niebla sobre mí me obligaría a elegir otro camino, ahora lo recuerdo todo. Debo estar aquí, a su lado. Aunque quisiera escapar de esto, el destino nos lleva a donde somos. Sí. Incluso si intentas escapar de él, el destino te va a encontrar. Felicitaciones, Yaman. Seher me lo acaba de decir. Les deseo lo mejor. No les quitaré su tiempo ni los retendré. Muchas gracias. Hasta luego. Ven. Sí, imagino que ya saben por qué estamos aquí. Mi hijo Ali está aquí para pedir en matrimonio a Duygu. No lo aceptaré. Olvídalo. ¿Y ahora qué? ¿Qué está diciendo, señora Senra? ¿Acaso no está de acuerdo? No. ¿Por qué debería? Yo digo que es demasiado pronto. Estas cosas no se pueden apresurar. No comprendo cuál es la maldita prisa. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿No dijiste que estaba bien? Mírame, ambas son solo unas niñas. ¿Me entiendes? Lo que digo se hará. ¿Somos niñas? La verdad no lo entiendo, mamá. ¿Por qué lo dices? Es culpa suya. Se metió en la cabeza de mis hijas. Las convenció con todas sus ideas. Todo esto es por lo que les ha dicho. Pues aunque fuera idea mía, señora Senra, lo hice por su felicidad. ¿Qué tiene de malo que se casen? Son excelentes personas los dos. ¡Excelentes personas! Usted no es una vecina, sino una hiena. Señora Isel, escuche bien. Entienda, nunca le daré a mi hija pequeña que aún estudia en la escuela secundaria. No puede tratarla como desea. No lo permitiré. Váyanse. Ya es hora. Largo de aquí. Largo de mi casa. Rápido. Ya, que se vayan. Creo que llevan las sortijas del lado equivocado. Si es de compromiso, va en la derecha. Está en el lugar correcto. Y siempre permanecerá ahí. Pero debo recalcar, en todos mis años de trabajo, son la primera pareja que ha llegado a divorciarse con las sortijas.
¿Qué fecha les gustaría? Lo antes posible. Déjenme revisar, por favor. Lo más pronto posible sería en 24 horas. Pero si ustedes gustan, una de las parejas que se iba a casar canceló su boda. Ustedes podrían tomar ese lugar, pero serían 3 horas. ¿Están de acuerdo? Espera, tía. Mira, lo dijo porque perdió la memoria. Resolvamos esto esta vez. Ella estará bien pronto. Solo ten paciencia, ¿sí? Mira, mira, ella todavía está aquí. ¿Acaso no piensa irse de mi casa? Yo abriré. Lamento llegar tarde, pero mientras veníamos hacia acá no pude resistirme y comí un poco. ¿Cómo está, señora Zembra? Besaré su mano. Ay, de ninguna manera, padre Musín. Déjeme besarle la mano, pero qué gusto que viniera. Señora Zembra, ¿todo está en orden? No recuerda nada. Cree que mi tía es su antigua vecina llamada Aisel. No acepta la boda. Saluda. Ay, entendí. ¿Pero quién es el padre Musín? Cree que eres el mayor de nuestra familia. Por eso es que me respeta. Yo me encargo. El gusto es todo mío, señora Zembra. ¿Doigo? ¿Hija mía? Prepáranos un buen café. El mío con mucha azúcar y extra espuma, por favor, hija mía. Sí, ve por el café. Ya, ya. Sí, gracias. El futuro novio. Sí, toma asiento, por favor. Ya. Vivo. Ya, 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 ya. Hija mía, siéntese. Muchas gracias. Ustedes también. Señora Zembra, conozco muy bien a Ali. Es un caballero y tiene buen trabajo. Le conviene a Doigo. Además, es todo un galán. Mamá, ¿todavía confías en ese malagradecido? El hombre nos dejó. Él nos destruyó a todos. Todavía le dices que regrese. Mira, estos hombres hablan en serio. Están tras nosotros. Confíe en mí. Yo me encargo. El señor así llegó, señora. Ahora que tengo que pagar el precio. Está bien. Pagaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Disfrútalo.
Señora Senra, escuche muy bien lo que le voy a decir. Formar una familia es algo único. No está de acuerdo, pero ellos sí se aman. Y no debería oponerse. Tiene razón, padre, pero mi hija aún va en secundaria. Es solo una adolescente y no quiero dejarla. Primero se comprometerán usando las sortijas. Después, si esto no funciona, les quitamos eso y listo. Primero que nada, Ali es un buen hombre. No va a encontrar uno mejor. Y Doigo es una mujer bonita. Mire, creo que usted debe dejar que se casen. Lo haré. Pero Aisel es mala. No, al contrario, ella es buena. Ya conoce sus ravioles, sus albóndigas. Es una gran cocinera y quiere mucho a Doigo. Sobre con quién se casará mi hija. ¡No me toques! ¡No seas igualado, Ivo! Perdón, no fue mi intención. Señora Semra, ¿ya se encuentra bien, no es cierto? ¿Ya podremos continuar? Sí, estoy bien, gracias. Me siento mejor. Lo lamento tanto. Ocurrió otra vez, ¿verdad? Eso no importa, señora Senra. ¿Les parece si retomamos la ceremonia? Bueno, si les parece bien, estamos aquí porque nuestro hijo Ali quiere pedir la mano a tu hermosa hija Duigo. Claro, estoy tan contenta. Y claro que lo acepto. ¡Se pueden casar! Espera.
Eres tan linda. Me lo dices porque me miras con amor. ¿Ella no es Leila? ¿Leila? Hola, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Acaso ustedes tienen prisa otra vez? Ay, la niña se cayó. ¿Estás bien? Estoy bien, pero me duele la mano. Te revisaré. Ven, eso es. Estarás bien. Te sangra la mano. ¿Te duele? Lo vendaremos y detendremos el sangrado, ¿está bien? Traeré el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué significa vendar? Limpiaré tu herida justo ahora y te pondré una venda. Así es. Tenemos prisa otra vez, pero esta vez necesitamos llegar. Es mucho más importante. Creo que esta vez se ven muy felices, porque tus ojos están brillando. Entonces déjame regalarte estas flores. Muchas gracias. Tienen que darse prisa ahora. Deseo que siempre sean felices, porque se ven tan lindos juntos. Muchas gracias, pequeña. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Jenger. Que todos en la mansión se arreglen ahora. Llévalos a la ubicación que te enviaré en una hora. Porque nosotros... hoy nos vamos a casar. Bien, veo que esta va a ser una boda apresurada. Ustedes presentaron su solicitud para el día de hoy y también informaron que desean casarse el mismo día. El funcionario que recibió su solicitud lo mencionó, que tienen la intención de comenzar su nueva vida lo antes posible. Les recuerdo que si vuelven a declarar que quieren casarse en presencia de testigos, firmaré su contrato matrimonial. Usted, Seher Kerimoglu, ¿acepta a Yaman Kirimli como su esposo? Acepto.
Usted, Yaman Kirimli, acepta a Seher Kerimoglu como su esposa. Acepto. Claro que sí. ¿Ustedes son testigos? Somos testigos. Así es. También soy testigo. ¿Y por qué eres testigo, jovencito? Porque mi tío y mi tía se quieren mucho. Y sé que nada los va a poder separar. Muy bien. Por la presente, en su real testimonio, y por la autoridad que me confiere el alcalde, los declaro marido y mujer. Seher Kirimli, contigo hasta el final. Tengo una condición. Manejaré esto de la manera que yo sé. Y no haremos nada fuera de lo legal. Después de esto, todo se termina. Esos hombres intentaron matarnos. Lo intentarán de nuevo mañana. No piensan detenerse. ¿Y te atreves a ofrecerme una condición? Es mi condición. Y si la aceptas, está bien. Si no la aceptas, hazlo como gustes. Aguarda. Está bien. Que sea como desees. ¿Qué haces? Maldita sea. El mal volvió a aparecer. Lo echaron de la familia y ahora es el líder. Creo que te queda. Es como una marca de guerra. Solo recuerda mis palabras.
Ya te eché una vez. Te voy a echar otra vez. Ya verás. Ah, querido Aziz. Te voy a abrazar primero. Luego te acabaré. Clavándote una daga justo en el pecho, Aziz. Querida Seher, qué linda te ves vestida de blanco. Al fin están juntos como debe ser. Muchas gracias, Adalet. Yaman, muchas felicidades. Qué bueno que se volvieron a casar. Se vienen días mejores. Gracias, hermano. Eso espero. Felicidades, Yaman. Me da gusto. Gracias, Nedim. Eres el próximo. Eso espero. No será lo mismo que antes. Todo será mucho más bonito. Estoy segura de eso, Seher. Eso deseo. Espera. Toma. Estas son para ti. ¡Ay! Muchas gracias, Seher. Es como si todos hubiéramos tomado las flores de la novia. Seher, muchas gracias. Son lindas. Las cuidaré como recuerdo de hoy por el resto de mi vida. Le agradezco mucho. Sí, son para ustedes. Porque quiero que todos sean muy felices. Yo espero que sí, Seher. Eso deseo, eso deseo. Así será, hermano. Escucha. Espero que todos seamos muy felices, Yaman. La señora Adalet, Neslihan y, claro, Sisek. Y después de ellas, yo también, sí. Sí, claro. Entonces es mejor que nos vayamos, ¿verdad? Vayamos por los autos. Espera, ¿tienes mi teléfono? Le llamé a Firat, pero no me respondió. Le llamaré. De acuerdo. Le avisaré. Hoy es un gran día. Sería bueno si pudiéramos ir a algún lugar. Ah, es una buena idea. Claro, Sisek. Sí, me gusta tu idea. No podemos ir a otro lado, Neslihan. Debemos ir a cocinar. Sisek, si te parece, tú y yo podríamos tomar una copa. O más bien tomar un té juntos, afuera para tomar aire. ¿Podría ir? Sí, está bien. Claro que puedes ir, Sisek. Entonces, vamos. Yaman, ¿está bien que vaya? Respirar aire fresco es bueno para mí y hace tiempo que no salgo. Claro que sí, hermano. Disfrútenlo. El chofer los dejará donde gusten. ¿Necesitas algo de dinero, hermano? Estoy bien. No te preocupes. Perfecto. ¿Hay que irnos entonces? Claro que sí. Hasta luego. ¿A dónde van Seya y Sisek? Irán a tomar un té. Andando, Jenger. Listo, pequeño. Quiero estar a solas con mi esposa y cumplir mis anhelos.